Hola, mi nombre es Aldonza Mosqueda, egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico, generación 2004-2008. Como estudiante tengo muchísimos recuerdos, pero bueno, así el más característico, así que me encantaba, eran nuestras escapadas a la mezquitera a relajarnos así en las áreas verdes, delicioso, de tanta presión, porque la neta es una carrera muy cañona. Era lo máximo convivir con todos los compañeros, estar ahí un rato, relax, y luego ya volver a retomar las clases. Mientras estuve estudiando, comenzó mi parte profesional también. Entré a trabajar dando clases en bachillerato técnico en la Universidad Cuauhtémoc. Me invitaron y pues lo tomé como parte de mis prácticas profesionales. Me dijeron que sí, que sin problema. Estuvo increíble, la verdad yo tenía pánico porque pues tenía que hablar frente a alumnos que prácticamente eran de mi edad. Digo, yo pues todavía no egresaba, me faltaban un par de añitos. Entonces sí, mi primer día sí fue como pánico escénico, pero la neta fue fluyendo y me encantó. O sea, puedo decir que de las mejores experiencias, la docencia. Justo se abrió una vacante en la huerta. Y pues esa empresa es una señora empresa, ¿no? O sea, de Aguascalientes, tradición familiar, años, o sea, súper reconocida a nivel mundial incluso, ¿no? Entonces, es que yo emprendí un proyecto a mitad de mi tiempo en la huerta, por lo mismo de la necesidad de algo más. Me asocié con dos amigos y emprendimos un negocio de cerveza artesanal. Dejé que la vida me llevara y llegó la pandemia, entonces pues mucho menos pude meter currículum porque ya nadie estaba contratando, estaban corriendo. Entonces, al final la vida me dijo, te vas a quedar en tu casa, porque pues así es esto. Y empecé a freelancear, cosa que nunca quise hacer en mi vida. Odiaba el decir, voy a freelancear porque tienes que ir buscando tus clientes y es un tema porque luego te llenas de clientes. Y yo decía, no, es que yo no puedo con eso. O sea, necesito más como, según yo, ¿no? Algo más metódico, algo más con horarios. Yo juraba, o sea, yo tenía esa percepción de mí, que la cambié radicalmente. Y me empezaron a caer trabajos. ¿Cómo? No sé. Literal, yo no los buscaba. Me contactaban amistades, me contactaba gente que me recomendaba y me empezaron a caer proyectos. Me contactaron de una empresa en Monterrey, gracias a un amigo. Y les empecé a freelancear y así empecé a generar, pues, obviamente, ingresos, porque, pues, no se vive del aire, ¿verdad? Quiero tener la libertad de hacer home office, quiero tener la libertad de tener tiempo para mí, para mis actividades personales, me encanta bailar, me encanta estar con mi familia, o sea, mis amigos, o sea, no quiero perder nada de eso por un trabajo, eso ya no. Entonces voy a la entrevista y resulta que los que forman esta nueva empresa en la que me invitaron, hace mucho tiempo atrás, yo llegué a trabajar con ellos también en la huerta, de manera externa, pero también me involucré con ellos en ciertos proyectos. Entonces ya me conocían, ya los conocía, se hizo el match, la verdad, o sea, fluí, platicamos muy a gusto, me gustó la onda que traen, el concepto que traen, la dinámica como equipo, los planes como empresa. Es una empresa que lleva poco tiempo, llevan unos 5 o 6 años, es joven la empresa. Me llevo súper bien con el equipo, hicimos súper buen clic, me encanta, me siento más viva, me siento más creativa, con muchas ganas de explorar, de hacer, de crear, de proponer y al mismo tiempo con la libertad de ser yo, ¿no? O sea, de también no dejar de lado lo que me gusta hacer fuera del trabajo, ¿no? O sea, sin perder esa parte, sin perderme, sin encapsularme en trabajo. Soy Aldonza y soy orgullosamente gallo.